Jesus Gameplay Talk. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y sean todos bienvenidos a otro Gameplay Talk. Y hoy vamos a jugar Air Gaze para la PlayStation 1. A ver, y este juego es gracias al buen amigo Adrian Shaw, que radica allá en Japón y me los ha mandado. Junto con el Dino Crisis me mandó este otro videojuego, Air Gaze, que, a ver, este es desarrollado por la compañía Dream Factory. Dream Factory había desarrollado los juegos de Tobal. El primero llegó a América, el segundo me parece que se quedó solamente en Japón. Son juegos de pelea, a ver, que siguen un poco la tradición de juegos de estilo de Virtual Fighter, ¿no? Un poco la jugabilidad se parece. Los personajes no son tan carismáticos, no son tan reconocidos. De hecho, creo que de la serie Tobal ya no se han vuelto a hacer videojuegos. El tema es que fue un juego, este Air Gaze, desarrollado por la misma compañía y salió sobre todo en maquinitas. Y por aquella época, Squaresoft, ¿no?, que hoy es Square Enix, era pues la compañía que hacía los RPGs más reconocidos, ¿no? Y la serie Final Fantasy estaba en su apogeo, sobre todo con la salida del juego de Final Fantasy VII, que fue toda una monstruosidad, uno de los mejores videojuegos en la historia, y que marcó un antes y un después, ¿no?, en cuanto al género RPG. Fue cuando el género RPG alcanzó su máxima popularidad en América, después de la salida de Final Fantasy VII, considerado por muchos el juego más importante en la PlayStation. Entonces, dada esa popularidad, Squaresoft, en una medida un tanto audaz, ¿no?, se le ocurrió la idea de tener a sus personajes, o de publicitar un poco a sus personajes, metiéndolos en este juego de peleas Air Gaze. Aquí está. Entonces, tenemos que aparecen los personajes del juego de Final Fantasy VII en este videojuego. El videojuego tiene varias modalidades. Estos son unos minijuegos que los probaremos otra vez, pero ahorita vamos a jugar en la modalidad principal de arcade, no de peleas. También tiene una modalidad de estilo RPG, pero a ver, si me meto ahí no vamos a avanzar nada, porque dado de que esta es la versión japonesa, ya me imagino la cantidad de texto en japonés que va a salir. Entonces, pero este es el juego de peleas, aquí no vamos a tener que leer demasiado y todo será bastante, pues se entenderá, ¿no? Aquí está, correcto, Gohan, la mano de Dios. Li Shun, Dasher y Nova. Ajá, Cloud Strife, Tifa Lockhart, Sephiroth. Ok, esos son los personajes que aparecen de Final Fantasy VII. Bueno, vamos a jugar con Cloud, uno de mis personajes de videojuegos favorito, Cloud Strife de Final Fantasy VII. Ok, vamos a ver cómo están. Bueno, buenos días. Ay. Ok, vamos a tratar de pelear a lo, así a lo bestia, solamente presionando los botones para ir descubriendo los movimientos. Me han dicho que el videojuego es un Smash Buttons, o sea que puedes jugarlo así sin mayores dificultades, pero que lo bonito es aprender todos los movimientos especiales, pero que es muy difícil, que son combinaciones de botones realmente difíciles. Así es que me temo que van a ver un gameplay. Oh, perfecto, con esto sacas la espada. Van a ver un gameplay sin mucho recurso técnico.
Pero de eso se tratan estos Gameplay Talks. De que si ustedes no han visto el videojuego, yo tampoco. Este Airgaze, ¿se recuerdan de Blockbuster, verdad? Yo lo quería rentar en su momento, pero nunca estaba. O sea, siempre que iba yo al Blockbuster cerca de aquí de mi casa, nunca encontraba este videojuego. Siempre lo habían rentado. Entonces yo asumía de que el videojuego era muy bueno. Pero me estoy dando cuenta de que no es así. A ver, ¿cómo describo los controles? Ay, son unos controles muy poco amigables. No sabría con qué juego compararlo. O sea, no se parece en nada, por ejemplo, a un control estilo Tekken. Quiero ver algún otro videojuego de peleas en 3D con buenos controles. No es como Dead or Alive, por ejemplo, que se sienten muy precisos. Justamente eso, o sea, se siente como bastante random. Y estoy viendo que esta espada de Cloud es bastante injusta. Ah, la música tampoco me tiene demasiado impresionado. Suena un tanto, no sé, de mala calidad, no sé cómo decirlo. Los personajes, por lo visto, salvo los de Final Fantasy VII, serán un tanto genéricos. Creo que para pasar el rato con un buen amigo, lo puedes invitar y en un videojuego en el que los dos no tienen ninguna experiencia previa, pues podría salir divertido enfrentarse, ¿no? Las gráficas sí están bastante, considerando que es una Play 1, están bastante bien, bastante grandes, detallados los personajes. Aunque otra vez los escenarios no son la gran cosa, pero ¡ah! ¿Qué es esa mierda? Este tipo sí está siendo un tanto frustrante. Oh, primera muerte. Vamos a ver. Primer round que me ganan, ¿ah? Pero es que tiene disparos y mierdas de larga distancia. Bueno, yo tengo mi espadota, hijo de puta. Ven, mano de Dios, te voy a amputar. Otra cosa es que estoy bastante desconcentrado. Vamos. A ver, levántate, perro. Maldito. Me gusta cómo sale corriendo. Como si solo estuviera escapando de esta abominación de juego. El juego recibió críticas mixtas. Cuando salió, algunos decían que era bueno, otros decían que era malo. Me estoy haciendo de mi propio criterio en este momento. Yo diría que es una cuestión, justamente eso, es regular. O sea, no es una cosa terrible, pero ciertamente no tiene una jugabilidad que te vaya a impresionar. Bueno, y esto estuvo bastante fácil. Así es que no sé qué opinan. Yo no lo recomendaría. Es decir, para una compra obligada, no recomendaría este juego. Está bueno para pasar el rato, justamente para lo que yo lo quería en aquellas épocas, para rentarlo y pasar un rato echándose unos duelos con alguien. ¿Y esta tipa tiene un yoyo? ¿Qué es? ¿Una policía con un yoyo? No me hace mucho sentido esa mierda. Me gusta este escenario. Este escenario está interesante, tiene movimiento. No me vas a vencer. Tú no me vas a vencer. Vamos a imponer el orden con la espadota. ¡Ja!
Hasta el momento no hemos tenido mayores dificultades. Ya quiero ver quién va a ser el enemigo final. Y este tipo me recuerda a Addon. ¿Se recuerdan de Addon? Es un personaje de Street Fighter Alpha 3. Bueno, de hecho creo que también sale en Street Fighter Alpha. A mí me gustan mucho los juegos de peleas, pero francamente soy menos que el promedio. Bueno, sé hacer los movimientos en muchos casos, los poderes, pero hay gente que es totalmente intocable en los juegos de pelea. No, yo soy el tipo al que le dan palizas constantemente, pero que solo lo hace para divertirse y que de vez en cuando podrá ganar alguna partida, ¿no? Tengo amigos que son verdaderos maestros en los juegos de peleas. Un juego de peleas que nunca logré dominar en lo absoluto fue Mortal Kombat. Mortal Kombat 1, 2 y 3. Me gusta ver los duelos de Mortal Kombat, pero nunca logré entender el sistema de combos ni nada por el estilo. Me defiendo mejor en Street Fighter, en Marvel vs. Capcom, en Tekken. Digamos, en estos juegos así con este estilo, Smashing Buttons, en Soul Calibur. Hay muchos grandes títulos que no requieren una habilidad demasiado elevada. Para mí, Mortal Kombat, los Mortal, sobre todo los primeros Mortal Kombat, requerían una habilidad tremenda, una precisión que nunca logré dominar. Creo que en mis mejores épocas podría lograr algo con Sub-Zero o con Scorpion. Y cómo sale corriendo. Pero bueno, no todos podemos ser expertos en todo, ¿no? Y menos aquellos a quienes nos gustan los videojuegos, que nos apasionan los videojuegos, pero a un nivel así como de estudio histórico. Oh. Bueno, y este tipo, este tipo sí está difícil. ¿Qué mierdas es? ¿Samurái o qué? ¡Oh, por Dios! Este sujeto, primo de Ryu Hayabusa, me está dando una paliza. Bueno, creo que es el primer luchador que encuentro que me derrota los dos rounds. Ni modo. Oh. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué me echó? ¿Polvos somníferos? No, hay que imponer el orden, Cloud, por favor. ¡Oh! ¿Otra vez? No puede ser que hasta aquí nos vayamos a quedar. Vamos, con la espadota. A machacar. No me tocó. Bueno, entonces la estrategia va a ser huir de él y sacar la espadota. Vamos, aquí te tengo. Con la espadota. Oh, pero date la vuelta. Ah, mierda. Bien, vamos. No hay rival para la espadota de Cloud. Me pregunto, oh,
un doppelganger. Cloud contra Cloud. No creo que me causes mayor problema a menos que me saques la espadota. Ya la ibas a sacar, ¿verdad, maldito perro? Vamos. Sí, está totalmente desbalanceado el videojuego. Ya puedo ver que usando a Cloud creo que nadie te podrá oponer resistencia. Que esa su espada es bastante, tiene bastante alcance y baja un montón. Y aunque te la quitan, es decir, te dan un golpe y se te esconde. Oh, Tifa. Muy bien, vamos a imponer el orden. Vamos a demostrar quién es el que manda aquí, Tifa. Violencia, violencia doméstica. Ah, qué hija de su madre. Bien, nuevamente. Nuevamente, violencia, violencia contra la mujer. Vamos, machácala. Cloud. Eso, a machacarla, machacarla. Oh, para que veas qué grande la tengo. La verdad es que el juego está medianamente, diría yo, medianamente entretenido. ¿Quién es este? ¿Django? ¿Django? ¡Oh! No lo reconozco, la verdad. No es Red 13. Red 13 es otro de los personajes de Final Fantasy VII. Este se parece un poco. Creo que es uno... un NPC que salía en el juego. ¡Ah, vamos! ¡Cloud! Oh, sí, ya voy recordando quién es este en Final Fantasy VII. ¡Oh, vamos! ¡Pégale! Creo que van a tener que ser patadas porque como es tan bajo no le puedes pegar. Por alto. ¡Vamos, por abajo! ¡Pura patada culera! No importa, no importa. Lo que importa es ganar a estas alturas. Me imagino que después de este ya viene el boss. Tiene talle de sub-boss este. Ok, vamos. Ok, este debe ser el enemigo final, ok. Bueno, empecemos. ¿Qué mierdas? ¿Qué es esto? ¿Qué es el final? O sea, estoy peleando, pero son los créditos. No entiendo qué pasa. ¿Qué? Bueno, ¿es el final o no es el final? No tengo ni siquiera barra de vida. Ah, levántate, Cloud. Levanta. No me puedo levantar. No me puedo levantar. O sea, es el final esto. ¡Qué mierda más incomprensible! Esto sí está pura mierda. No entiendo si son los créditos, es el final o si este es el enemigo final. Ya no me puedo levantar, o sea, ya no va a haber otro round. ¡Eso fue todo! ¿Qué? Debe de ser uno de los finales más basuras que he visto en un videojuego. Simple y sencillamente porque no entiendo qué pasó. ¿Era el enemigo final o solo eran los créditos? O era una combinación de ambos. Ay, Ergues. Bueno, realmente para sacarle provecho a este juego será de estudiarlo más, de jugarlo más. Tal vez un día de estos haga una, pues un gameplay de la versión del juego que tiene, de los minijuegos y del juego RPG que también trae. Bueno, podrías decir que como factores positivos es la cantidad de contenido que trae. Los juegos ya no vienen así con ese montón de opciones para jugarlos. Te los meten como DLCs y mierdas de esas. Aunque es un juego un tanto mediocre, por lo menos te va a entretener mucho tiempo.
Así es que nada, le doy un 6. Un 6 al modo de peleas. Está bonito para jugarlo con un compañero, pero no mucho más. Bueno, esto será todo. Muchas gracias por haber estado en sintonía de este Gameplay Talk y será hasta la próxima.